Más de 3 avisos meteorológicos ha emitido Meteo Chile para los próximos días. Además de esto, la Armada emitió un aviso de marejadas anormales y son parte de las noticias que estaremos revisando. Llega agosto y se viene el primer sistema frontal del mes a la zona centro y centro-sur del país. Conversamos con el meteorólogo Cristóbal Torres de Meteo Chile para conocer qué características y cuánta agua podría caer este viernes. Y por supuesto, veremos las mejores postales que nuestra comunidad Megatiempo nos envía fielmente de su ciudad. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a Megatiempo el día PM en una jornada que ha sido muy noticiosa y además ya se está terminando este mes de julio, uno de los más secos sin duda desde que hay registros, al menos en la zona central de nuestro país. Ahora, cuenta regresiva entonces para que nos paguen para que se acabe el mes, pero también para la llegada al fin de las precipitaciones que tanto necesitábamos aquí en la región metropolitana, al menos porque la verdad es que en Santiago hemos tenido ahí muy malas condiciones de ventilación. Ahora, estas precipitaciones no van a ser muy débiles, ¿eh? Tenemos algunos avisos por parte de la Dirección Meteorológica de nuestro país. De hecho, vamos a revisarlos uno por uno y comenzamos en este caso con las precipitaciones que van a ser de normales a moderadas en un corto periodo de tiempo desde la región de Coquimbo, incluso hasta la del Biobío. Ahora, recuerden ustedes que esto va a ocurrir a partir del jueves. Llegarían las primeras precipitaciones a la zona centro-sur de nuestro país y recién el viernes van a llegar entonces a las regiones de Valparaíso, incluso la metropolitana, y algunas gotitas de agua podrían caer también en la región de Coquimbo. Ahora, entonces, debido a este sistema frontal, vamos a tener precipitaciones que podrían llegar a ser a moderadas en un corto periodo de tiempo, desde la madrugada del jueves hasta la mañana del viernes. ¿Desde dónde? Como les decía, desde la región de Coquimbo hasta la del Biobío. Eso incorpora la de Valparaíso, la metropolitana, la de O'Higgins, la del Maule, la del Ñuble, incluso entonces hasta terminar en Concepción y Los Ángeles en la región del Biobío. Hay otros avisos, en todo caso, por parte de este organismo que es el tradicional en nuestro país, el que ve especialmente y mide las estaciones meteorológicas de Chile desde distintas zonas para poder emitir este tipo de anuncios. En este caso también pronostican viento normal a moderado desde la madrugada del miércoles 31 de julio hasta la noche del viernes. Ahora, atención con esto, ¿eh? Porque acá hablamos desde la región de Coquimbo hasta la del Biobío, es decir, en Valparaíso, Metropolitano, O'Higgins, Maule, Ñuble, incluso en el litoral, en la cordillera de la costa, en los sectores precordilleranos, en fin, es decir, este viento se va a sentir entonces en prácticamente casi toda nuestra zona centro-norte hasta la zona centro-sur de nuestro país. Ahora, recuerden ustedes que esto es debido a un sistema frontal, uno de los que nos va a dejar agua que de alguna manera va a servir para limpiar entonces algunos sectores donde están súper afectados por la contaminación. Recuerden ustedes que julio además fue un mes súper helado y eso hizo que las personas usaran más calefacción, por lo tanto más contaminantes teníamos en el ambiente. Ahora, podríamos revisar la alerta meteorológica, a ver si es que podemos pintar acá, porque en este caso también esta que tenemos, la primera que sale en la página, porque vamos a revisar lo que dice la Dirección Meteorológica de nuestro país. Recuerden que ya cuando tenemos alerta meteorológica, eso quiere decir que de todas formas se le ha avisado a las autoridades acerca de una condición importante que nos podría afectar. En este caso, viento moderado a fuerte. ¿Dónde? Desde las regiones de Coquimbo hasta la del Biobío. Esto ya pasó entonces a alerta meteorológica. Lo primero que hace este organismo es emitir un anuncio, un aviso. Luego una alerta y ya el tercer paso, que es el último, es una alarma meteorológica, que en este caso no ha ocurrido, pero obviamente es algo que podría ir monitoreando este organismo y en los próximos días podríamos ver si es que cambia entonces la condición. Ahora, no es lo único, recuerden ustedes que se viene un sistema frontal, entonces con vientos, con precipitaciones moderadas, incluso en algunos sectores de nuestro país, pero también están todas las condiciones para que le podamos llamar
temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que va a venir acompañado de marejadas anormales en prácticamente todo el territorio nacional. ¿Cuáles son las marejadas anormales? Estamos hablando de olas que podrían golpear la costa de nuestro territorio nacional, que son de una altura superior a los 1,8 metros. ¿Qué quiere decir eso? Desde esa cifra en adelante, ya hablamos de una marejada normal, que es una ola que es de mayor altura que las marejadas normales, valga la redundancia. De hecho, miren, pasemos a revisar este anuncio, que este lo hace la Armada de nuestro país, ¿eh? Y acá indican desde el Golfo de Penas, quiere decir eso que es desde la región de Aysén hasta Huasco, es decir, hasta la región de Atacama, en prácticamente todo el territorio nacional y en el archipiélago de Juan Fernández. Ahora, ojo, ¿eh? Inicio de marejadas, entonces, desde este miércoles hasta poco menos el jueves. Y acá hay que tener algo en consideración. Cuando se emite este anuncio, se le pide también a la ciudadanía que ojalá no se acerque a la costa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de olas que en este caso podrían superar los 3 metros de altura. Esa es la proyección que hemos visto durante los últimos días con los distintos programas que nos ayudan a predecir lo que va a ocurrir. Más de 3 metros de altura podrían entonces llegar estas olas a la costa de nuestro territorio nacional, siendo, atención con esto, las horas de mayor intensidad con estas olas desde las 8 de la mañana hasta las 10, si es que hablamos en este caso desde el Golfo de Penas hasta el Golfo de Arauco, es decir, desde la región de Aysén hasta la región de El Biobío. Ahora, cuando hablamos desde el Golfo de Arauco hasta Huasco, es decir, desde la región del Biobío hasta la región de Atacama, las horas de mayor intensidad serían desde las 7 de la mañana hasta las 9. Eso quiere decir, en términos generales, si usted ahí lo quiere tomar de manera más sencilla, desde las 7 de la mañana hasta las 10, obviamente dice que evitar cualquier contacto con las costas de nuestro territorio nacional, porque es la hora donde tenemos marea alta, por lo tanto podrían ser las olas de mayor intensidad. Ahora, tenemos una declaración por parte de la Armada de nuestro país, específicamente el capitán de corbeta Felipe Rifo Espósito, jefe del Centro Meteorológico de Valparaíso. Escuchemos lo que él dice. A contar este día miércoles, la región de Valparaíso será nuevamente afectada por un sistema frontal, el cual traerá fuerte viento de dirección norte, pudiendo llegar a superar los 70 kilómetros por hora, sobre todo el día viernes. También este sistema frontal va a traer precipitaciones, la cual deberían partir a contar de la tarde del día jueves y mantenerse por lo menos hasta el día viernes en la tarde. Este sistema frontal también va a dejar un fuerte oleaje en todo lo que es el borde costero, y es por esto que hemos emitido un aviso de marejadas anormales para lo que es la región de Valparaíso, y abarca también desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluido el archipiélago de Juan Fernández. Estas marejadas van a partir a contar del día miércoles y esperamos que se mantengan por lo menos hasta el día sábado. Las recomendaciones con este tipo de eventos es no ingresar al mar, evitar el tránsito por el borde costero y estar siempre atento a las recomendaciones que nos da la autoridad marítima. Bueno, ahí escuchábamos entonces a personal de la Armada de nuestro territorio nacional dando cuenta de lo que va a ocurrir con este sistema frontal. Ahora vamos a tomar contacto con Cristóbal Torres, que es meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile y quien nos puede dar las características de este sistema frontal. Cristóbal, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola, Maca, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Tanto tiempo que no estábamos aquí en contacto, pero como tú bien sabes, cuando se acerca ahí un evento como este, en general tomamos contacto con ustedes, que son el Organismo Nacional de Meteorología, y en este caso queremos saber los detalles acerca de este sistema frontal, que al parecer va a ser más intenso en la zona centro-sur de nuestro país. Así es, tú ya lo decías, nosotros hemos emitido tanto avisos por precipitaciones y viento, y también tenemos dos alertas que están emitidas por viento moderado. Una de ellas habla sobre el viento que se va a registrar en los sectores costeros y la otra sobre el viento que se va a registrar en los sectores cordilleranos, básicamente en toda la zona central, desde la región de Coquimbo, por un lado, como límite norte, hasta la región básicamente del Biobío. También es súper importante que en los sectores costeros de la región del Biobío
se está viendo la posibilidad de que se comiencen a formar las condiciones propicias para la formación de trombas marinas o de tipos de algún tipo de tornado que pueda afectar a esa zona, al Golfo de Arauco. Otra característica principal de este sistema frontal es que tiene una orientación meridional, por lo tanto, es paralelo a la cordillera de los Andes, y eso hace, por un lado, que sea de un avance rápido, venga asociado con viento intenso, que se espera que comience durante el día jueves y durante el día viernes, y las precipitaciones también, que comienzan durante el día jueves y se presentan durante la jornada del día viernes. Van a pasar rápidamente. El rango de estas precipitaciones están catalogadas dentro de normal a moderada, pero en una corta duración de tiempo. Entonces, todo esto se está monitoreando, este sistema frontal está siendo monitoreado y analizado día a día para ir viendo cómo van evolucionando tanto el rango de las precipitaciones, del viento y de esta probabilidad que se reúnan las condiciones propicias para la formación de este fenómeno de tromba marina o de tornado, que todavía no está publicado como aviso porque estamos recién viendo que se pueden formar las condiciones. O sea, todavía está la probabilidad, todavía no hay una certeza al 100% para poder informarlo como se debe. Sí, me gustaría, antes de preguntarte acerca del tornado y de cuáles son las condiciones que se necesitan para la formación de uno de estos fenómenos, quiero saber finalmente cuánta agua podríamos acumular en la zona centro-sur de nuestro país. Y también preguntarte si es que este sistema frontal va a estar acompañado de algún río atmosférico que le otorgará vapor de agua y en ese sentido puede ser que caiga una gran acumulación de precipitaciones. Entonces, hablemos de los montos, sobre todo en la zona centro-sur de nuestro país, y después vamos ahí abriendo las nuevas aristas que tú nos comentabas acerca de la posibilidad de tornados, etcétera. Claro, mira, como una de las características que tiene orientación meridional, y esto quiere decir que está la cordillera de los Andes y viene el sistema frontal casi paralelo. Entonces eso genera un fenómeno que se llama jet de barrera, que es que generalmente inhibe las precipitaciones para los valles de la quinta región y la región metropolitana. Entonces, en ese sentido, con este fenómeno que es de mesoescala, o sea, es una escala muy pequeñita, es muy difícil ver ajustar unos montos como exactos. Por el momento, entonces estamos viendo que para estas regiones de más al norte de la zona central, los montos para los sectores del valle y precordillerano podrían estar en torno a los 20 o 40 milímetros, posiblemente, y dado este jet, estos montos vayan bajando. La mayor cantidad de precipitaciones se van a concentrar entre las regiones de Ñuble y del Biobío, como es usual, y ahí estamos hablando de montos que podrían estar en torno a los 50, 70 milímetros para la costa, y para el valle también podríamos estar hablando de montos un poco más bajos, entre 40, 60. También en esta zona del Maule y del Biobío, hacia los sectores precordilleranos, cordilleranos, también se ven montos similares a los que te acabo de mencionar, a los que se van a registrar en los sectores costeros de la región del Biobío y de Ñuble, entre los 60, 80 milímetros, pero todo depende ahora últimamente de cómo va a ir evolucionando el jet de barrera y qué tanto va a hacer que, por un lado, se debiliten las precipitaciones o estas se puedan retrasar. Claro, sin duda, es importante de todas formas porque, claro, como los meses de mayo y junio tuvimos sistemas frontales acompañados de un río atmosférico, acumularon tanta agua que las personas también se están preguntando si es que va a ser una situación similar, si es que efectivamente los suelos podrían colapsar, y si es que podrían aumentar los caudales de los ríos. Ahora tú muy bien decías que es difícil predecir, sobre todo por la condición de este sistema frontal en particular. Ahora, hablando acerca de los tornados, bueno, sabemos que para que se genere uno tenemos que tener esta típica nube cumulonimbus, ¿no? A ver si es que nos puedes comentar acerca de las características que se tienen que dar previo a la formación de un tornado y en este caso cuál es la probabilidad de que realmente este fenómeno pueda ocurrir en nuestro territorio nacional. Generalmente las nubes tornádicas que vienen derivan de un cumulonimbo se generan post-sistema frontal, cuando una vez que pasa justo en la parte de atrás de los sistemas frontales se generan y para eso se necesitan estas condiciones de viento intenso, inestabilidad y un fuerte gradiente de temperatura, que en esta ocasión sí las reúnes. Es caso contrario
a estos sistemas frontales que son de origen meridional, son los sistemas frontales de origen horizontal, que esos son más estables en el tiempo, generan muchas más precipitaciones. Últimamente, en la zona central hemos visto varios de este tipo de sistemas frontales, pero en esta ocasión va a ser rápido, y al ser rápido, el contraste térmico cambia abruptamente, y eso ya empieza a generar estas condiciones para que suceda. Puede que no pase nada, puede que solo se quedan en que se reúnan ciertas condiciones y no se reúna la totalidad para la formación de estos fenómenos tornádicos, tanto la tromba marina como el tornado de tierra. Pero ahí está la posibilidad, acá estamos trabajando, estamos analizando para poder entregar de forma más responsable y oportuna en el caso de que ya veamos con total seguridad de que se formen y se den las condiciones para la formación de este tipo de evento. Claro, es importante de todas formas que la comunidad científica, que ustedes, meteorólogos, también anuncien que se dan las condiciones para que así las autoridades, tanto municipales, regionales, puedan tomar algunas acciones y proteger a la ciudadanía, sobre todo considerando que en general los tornados se dan en esta época del año, en la zona centro-sur de nuestro país. Ahora, no hemos tenido tantos tornados en el territorio nacional, aproximadamente 90 desde 1540 en nuestro territorio nacional. Por lo tanto, yo creo que somos un país que todavía no está muy preparado para este tipo de fenómenos como lo sí estamos para los terremotos en este caso. Entonces, sería muy bueno tener quizás radares meteorológicos para poder medir este tipo de fenómenos, anticipar quizás lo que va a ocurrir, avisarle a la población previo a la llegada de un tornado o una tromba marina y así de alguna manera tomar acciones antes de una catástrofe como esta, porque sabemos que puede producir distintas afectaciones, ¿no? Sí, sí, y generalmente los fenómenos tornádicos, lo digo, insisto, para hablar de los dos fenómenos, tanto la trompa marina como el tornado. La única diferencia entre ambos fenómenos es que uno se produce en el mar, llega a la tierra, y el otro directamente en tierra y desaparece en la tierra. Claro. Para estos fenómenos tornádicos no adquieren tanta intensidad como los que uno, o los que se ven en las películas, en la tele, y sobre todo ahora que está de moda la recién estrenada, el nuevo remake de Tornado. No son de ese tipo de tornados, son más pequeños, generan evidentemente daños cuando vuelan de los techos, quiebran ramas de árboles, sacan árboles, entonces generalmente tiende a ser de ese tipo de fenómenos, que son de corta duración e intensidad no tan baja. No, igual afectan, no quiero decir otra cosa, de que afectan, de que causan daños, pero no es a los niveles de que uno que está en el imaginario colectivo. Y claro, eso, como te mencionaba, está restringido en esta ocasión solo para el sector más al sur, entre el límite de la costa, entre el límite de la región del Biobío y el límite norte de la región de la Araucanía. Solo en ese sector se están dando hasta el momento las posibilidades para este tipo de fenómeno. Bueno, vamos a estar muy atentos en todo caso a ver si es que la Dirección Meteorológica finalmente emite un aviso como esto. Hace bien poco, que fue la primera vez que ya comenzaron a incorporar la posibilidad de tornados en estos avisos meteorológicos, por lo tanto ahí claramente es algo que vamos a estar monitoreando e informando. Cristóbal Torres, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Megatiempo. Te dejamos invitado, sin duda, para venir en otra ocasión. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Macarena. Que estés bien. Bueno, con esta imagen de Santiago vamos a comenzar a revisar ya el pronóstico del tiempo para este día martes. Yo sé que ustedes ahí están de alguna manera ansiosos por saber cuándo van a caer precipitaciones en la zona centro-sur, en la región metropolitana también. De todas formas, para que ustedes sepan, ya a partir del jueves van a comenzar estas precipitaciones en la zona centro-sur. Ya el viernes podrían llegar a la capital. Ya iremos con los detalles acerca de cuánta agua caía podríamos registrar en Santiago, pero sin duda es momento de revisar lo que va a ocurrir este martes, ¿eh? En la zona norte de nuestro país, como siempre, iniciamos porque se necesita harta agua. De todas formas, en la región de Coquimbo, sabíamos que al inicio de este año los embalses estaban ahí con casi un 0% de su capacidad.
Bueno, especialmente podrían caer precipitaciones el viernes sábado en la región de Coquimbo, incluso una parte de la región de Atacama. Pero este martes, nada de nada. ¡Ojo con eso! Abundante nubosidad por la mañana en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta, principalmente en la costa, cielo nublado en las primeras horas del día. Y luego por la tarde se va a despejar, brillará el sol a la espera de máxima cercana a 18 grados, tanto en Arica, Iquique y Antofagasta. Ahora, de hecho, estamos viendo ahí imágenes, si no me equivoco, de Arica y de La Serena. Esto va a reflejar muy bien lo que va a ocurrir mañana. En Arica pueden ver sin duda ahí un cielo despejado hasta ahora. En la mañana obviamente abundaba la nubosidad, como era de esperar. Durante las últimas jornadas hemos tenido cielo nublado en la mañana y luego se despeja. Pero si se fijan, en La Serena está con abundante nubosidad. De hecho se ve como con esos colores un poco más grises, indicando que claramente no tenemos un cielo despejado como en otras ocasiones. Bueno, precisamente para la jornada de este martes en La Serena vamos a continuar con ese cielo, con abundante nubosidad, mientras que en Arica, como les decía, se va a despejar a eso del mediodía y ya podríamos ver esos rayitos de sol. Tanto en la región de Atacama como también en la región de Coquimbo abundará la nubosidad. Por la mañana, nubosidad baja sobre la superficie terrestre, que en general se presenta en la costa de la región de Atacama y también en la de Coquimbo. Pero luego las nubes no nos van a abandonar, se van a mantener, y sobre todo porque vamos a tener nubosidad alta, que va a hacer que durante toda la jornada el cielo esté nublado tanto en Copiapó como también en La Serena y al interior de la región de Coquimbo, en Ovalle, Illapel, en Combarbalá, van a tener abundante nubosidad durante la próxima jornada. En La Serena con extremas de 8 a 13 grados. Vamos a tener entonces una protagonista como la nube, en este caso, en el norte chico de nuestro país, mientras que en el norte grande seguirán disfrutando de tardes con cielo despejado. Sigamos avanzando, vamos a la zona central de nuestro territorio nacional. En este caso también, tanto al interior de la región de Valparaíso como en el litoral, tendremos un cielo cubierto de nubes. Ahora, las temperaturas van a ser bastante agradables, 9 grados de mínima en Valparaíso, 16 de máxima. Nubes que llegan a abrigar también por las mañanas, tanto la región de O'Higgins, del Maule, del Ñuble y del Biobío. ¿Por qué? Esta jornada hemos tenido heladas matinales en todas estas regiones. En Rancagua tuvimos 2 grados bajo cero, pero miren mañana, 5 grados de mínima. Eso quiere decir que va a estar un poquito más abrigada la mañana, al menos en Rancagua, en San Fernando. En Talca también tuvimos helada matinal, 2 grados se esperan para mañana. Por lo tanto, las nubes llegan a regular un poquito la temperatura. Hoy vamos a tener un cielo despejado en distintos sectores, que lo que va a hacer es generar un ambiente más cálido, llegan las nubes y lo que hacen es que no se escape ese ambiente cálido, se va a mantener y por lo mismo en las mañanas vamos a tener temperaturas bastante más amigables, ¿no? En Chillán, 2 grados de mínima, se esperan 14 de máxima, en Los Ángeles también 4 y 13 grados van a ser las extremas. Estamos viendo imágenes desde, mi querido Diego, Valparaíso, hacia mi lado derecho, ahí lo pueden apreciar. Sin duda abundante nubosidad, ¿eh?, que se va a mantener para las próximas jornadas. Esa va a ser la tónica al menos hasta este sistema frontal que nos comienza a dejar precipitaciones. Es decir, hasta ya a fines de esta semana vamos a tener un cielo cubierto de nubes tanto en la región de Coquimbo, de Valparaíso, Higgins, etcétera, hacia la zona sur de nuestro país. De hecho, vamos hacia la zona sur. Aquí tenemos entonces en la región del Biobío, también con mañana bastante más abrigada, 4 grados de mínima, 13 de máxima. Lo que hacen estas nubes es que la máxima no sea tan templada, digamos, porque están con las nubes tapando todos los rayitos de sol que tenemos hacia arriba, por lo tanto, la temperatura que marca el termómetro no es tan alta. En Temuco tuvimos menos 5 grados de mínima durante esta jornada. Miren, este martes vamos a tener 3 grados de mínima, lo que también va a hacer que no sintamos tanto frío en la mañana. Sin duda igual abrigarse con hartas capas porque la máxima va a ser de tan solo 12 grados. Y así como se ve, Concepción se va a mantener entonces para la próxima jornada. Ahora, ¿qué estamos viendo acá abajo? En Punta Arenas, ahí se puede notar ese viento intenso, ¿eh? De hecho, nubosidad también bastante baja que está tapando incluso la cámara.
También puede ser un poco de humo de la chimenea, efectivamente, sí. Pero tenemos un cielo totalmente cubierto de nubes, con abundante nubosidad, al menos en la región de Magallanes. Bueno, en la región de Los Ríos también hemos tenido heladas matinales durante las últimas jornadas, pero como ven, 2 grados de mínima vamos a registrar ahí en Valdivia, en La Unión también. Ahora, en Puerto Montt, cielo cubierto de nubes extremas de 4 y 11 grados. Donde podrían caer precipitaciones este martes es en el archipiélago de Chiloé, en algunos sectores de la región de Aysén y también en Puerto Natales, en la región de Magallanes, en Punta Arenas. Cielo cubierto de nubes simplemente con extremas de menos 1 a 2 grados. Ahora seguimos avanzando hacia el territorio tricontinental. Atención, porque recuerden ustedes que podríamos tener vientos importantes en el archipiélago de Juan Fernández, además de marejadas. Aquí hay aviso entonces tanto de vientos como también de marejadas para los próximos días, por lo tanto ahí no acercarse a las zonas de playa, en este caso en este archipiélago. En Rapa Nui, con nubosidad parcial, al igual como estamos viendo ahí en la imagen, bueno, a esta hora ya está prácticamente despejado ahí en Rapa Nui. Para mañana algunas nubes van a estar acompañando al sol, sin duda con un ambiente bastante templado, 21 grados de máxima. Ahí quienes les gusta ahí estos días un poquito más templados, claramente deben sentir envidia por quienes están ahora en Rapa Nui. En la isla Rey Jorge, menos 14 grados de mínima, mientras que la máxima va a ser de 11 grados bajo cero con cielo nublado. Seguimos avanzando hacia la región metropolitana, ¿qué les parece? Porque al igual que lo que hemos visto en la zona central, también abundará la nubosidad, pero ojo, con mañanas bastante más abrigadas también en la capital. Hoy tuvimos una mínima de 2 grados. Miren, mañana en Colina 9, en Melipilla 8, en la comuna de Santiago 8 grados, en Buin 8, en San José de Maipo, al estar en un sector más cordillerano, 5 grados de mínima. Mientras que la máxima en este caso es de 14, pero las otras, si se fijan, va a estar cercanas a los 20 grados en la región metropolitana. Eso quiere decir que la temperatura máxima va a ser bien agradable. Ahora, vamos a ver lo que va a suceder para los próximos días en la capital, porque sin duda para este martes entonces esperamos abundante nubosidad, extremas de 8-21. El miércoles también con cielo cubierto de nubes, 8 grados de mínima, 17 de máxima. Como ven, va bajando un poquito la temperatura. Mientras que el jueves también con una cobertura nubosa que se va a mantener durante toda la jornada, 8 y 14 grados sería la temperatura máxima. En algunos sectores de la capital, como sería el sector sur, podrían comenzar a tener precipitaciones durante la noche del jueves, pero en general será el viernes la jornada donde especialmente vamos a tener precipitaciones. Entre 12 a 16 milímetros de agua podríamos acumular durante esta jornada. Como ven, no es una cifra que va a generar tantas afectaciones. Sin duda, durante todo el día, entonces, menos de 20 milímetros de agua. El sábado, cielo nublado, es decir, vamos a tener esa pausa de precipitaciones. Ahora, vamos a revisar los videos que nos manda nuestra querida comunidad de Mega Tiempo. En este caso, comenzamos con Osorno, un video que nos manda Emanuel, donde se puede ver ahí una abundante nubosidad y además escarcha. Les decía yo, hemos tenido heladas matinales durante esta jornada en distintos sectores del territorio nacional, lo que claramente provoca que si tenemos una humedad cercana al 100% se genere esa escarcha. Cielos entonces nublados con pastos claramente llenos de hielo y es la tónica de lo que ha sido. Ahora, las próximas jornadas vamos a tener mañanas bastante más abrigadas. Ahora seguimos avanzando también en la zona sur, pero en este caso ahí en la región de Los Lagos, en Puerto Varas, donde se puede ver también la escarcha que se generó durante esta mañana, cielo con algunas nubes, pero sin duda ahí un pasto blanco, ya digno de una película de Narnia, sin duda. Ahora, Marianela fue la que mandó este video, le damos las gracias sin duda por este video. Muchas gracias a nuestra querida comunidad que nos manda sus reportes desde distintas zonas de nuestro territorio nacional. Bueno, y vamos a ver las últimas imágenes que también nos mandaron desde otros sectores, como por ejemplo Sergio en el sector de Lolcura, ahí en la comuna de Maullín. Esta es la foto que nos envía entonces desde este sector. También se puede ver harta escarcha entonces en esta zona del territorio nacional. Ahora seguimos viendo foto de Edith desde Puerto Montt. Hermoso Calbuco se puede ver
y Osorno Punta Agudo. Bueno, con estas imágenes entonces nos despedimos de Mega Tiempo al Día APM, obviamente con la invitación de que siga en nuestra sintonía porque ya vienen otras ediciones aquí en Mega Tiempo. Que estén bien. Chao, chao.